Bueno amigos, llegamos a lo que sería la Laguna Seitor, acá en Resistencia, provincia del Chaco. Ahí está la lagunita en el fondo. Así que vinimos a hacer unos tiros a ver si podemos sacar alguna tarde. Así que bueno, los invito a quedarse en este nuevo video. Vamos a darle la pesca. Bueno, yo acá tengo todo mezclado porque es lo que seleccioné para traer hoy, pero les recomendaría que no los dejen así porque son distintas gomitas y después se pueden picar todas, así que les recomendaría que no lo hagan. Yo lo hice porque es lo que seleccioné para traer. A ver con qué señorito empezamos. Vamos a empezar con este. Vamos a empezar. ¡Ay! Se soltó. Bueno, acá tuvimos un par de piques de este lado, así que vamos a volver a intentar a ver si podemos sacar alguna, porque hasta ahora todo mancuso nomás. A ver si sale alguna acá. Aprovechando que tuvimos unos días de calor en pleno invierno, la semana pasada temperatura de 3 grados y hoy con temperatura de 30, así que vamos a aprovechar a ver si podemos mover alguna tara con este calorcito. Qué hermosa cara, ¿eh? Uy, qué hermosa esta gallina. Qué hermosa, ¿eh? ¿Qué cacho está, güey? ¡Qué grandota! ¿Vos la atamos? Como de Sanzuela, una fortita y al agua. Verle. Miren los dientes que tiene. Esta se clavó re bien. Como de acá, porque encima le pasó por ahí el obstáculo. Qué buena cara.
Es lo que está. Está de hecho, ¿no? Está. Miren lo que es esta tararira. Hermoso bicho. Vamos una fotita y al agua. Ahí está. Vamos a la evolución de esta hermosa tararira. Y acá arriba no vamos. Ahí está. El agua como tiene que ser. Vamos todavía. Bueno amigos, así terminamos un videito más. Sobre la hora pudimos meter el gol. Así que bueno, espero que les guste. Que puedan apoyar este videito con su like, algún comentario. Y bueno, si son nuevos, espero que se suscriban al canal. Así que bueno, vamos arriba y hasta el próximo video. Mientras tanto, me queda una buena pedaleada todavía. Chau, chau.